Las sagradas notas del himno nacional de Bolivia fueron compuestas por Leopoldo Benedetto Vincenzi, un italiano a quien las circunstancias hicieron que llegara a Bolivia para entregarnos en 1845 una canción patriótica, así llamado inicialmente el que es hoy nuestro himno nacional. Leopoldo Benedetto Vincenzi Franti nació en la ciudad de Roma, en Italia, el año 1815 y falleció de retorno en su país en 1914. Se formó en el seminario jesuita de Saint Vitale de Roma, que era el noviciado de los jesuitas. Luego prosiguió estudios de música en el Conservatorio de París, en Francia. En ese trajinar conoció al contraalmirante Dupetit Thouars, quien, conocedor de las dotes de Vincenzi, lo invita a un viaje alrededor del mundo. Así, en esta expedición, forma parte, por ejemplo, de la toma de posesión de las Islas Marquesas de Mendoza en el archipiélago de la Polinesia. En esta etapa es que Vincenzi se hace conocido como músico en Chile, Perú y Bolivia. Finalmente, hacia 1843, se establece en Valparaíso, Chile. En estas circunstancias, es que el presidente de Bolivia de entonces, José Ballivián Segurola, invita a Vincenzi a trasladarse a Bolivia para trabajar con bandas militares. Aceptada la invitación, Vincenzi llega a la ciudad de La Paz en 1844. Encaminado el trabajo musical, es que surge el pedido de componer un himno patriótico para celebrar los 4 años de la victoria de Ingavi, en el que precisamente José Ballivián fue el gran vencedor. Compuesta la música, a la que se suma la letra del chuquisaqueño José Ignacio de San Ginés, el himno fue estrenado el 18 de noviembre de 1845. Inicialmente fue interpretado en la Plaza Murillo por 3 bandas militares con 90 instrumentos. Luego en la noche fue nuevamente interpretado el himno patriótico, esta vez en el Teatro Municipal, hoy conocido como Alberto Saavedra Pérez, escenario que simultáneamente se inauguraba. Este himno patriótico, dada la aceptación de la población, fue consagrada como himno nacional de Bolivia durante el gobierno de Manuel Isidoro Belsu por orden del 27 de marzo de 1852 del Ministerio de Instrucción Pública.